Buenas, amigos, amigos de la Chonchi House. ¿Se acuerdan cuando pasó esto? No, ¿cómo que cada que es? Ay, cada que es. No, porque venía diciendo que esta parte se parece a cada que es. Bueno, como el pueblito, las casitas con el mar muy al lado. Y les dijimos que los traeríamos aquí. Lo que pasa es que cada que es tiene las casitas blancas, es diferente. Se lo vamos a enseñar también, eso está en España. Pues hemos cumplido, amigos. Aquí estamos en cada que es. Para mí, una de las zonas más bonitas de la Costa Brava. Para mí, una de mis favoritas. ¿Para ti? Sí, tengo muy buenos recuerdos. ¿Se acuerdan que les dije que cuando estaba en Saint-Tropez que me recordaba cada que es? Porque las casitas están todas muy juntitas al mar. Ahora se las voy a enseñar, les hago una panorámica desde aquí. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Les quería comentar que tenemos un cuadro que pintó mi padre, sí. Porque mi padre pasaba mucho tiempo aquí, que conoció a Dalí, pocos lo pueden decir. Y tenemos uno de los cuadros que es la iglesia, que ahora Sandra me la ha recordado y sí, la verdad. Da la casualidad que en el hostal donde nos estamos quedando está justo al lado al de la lado. Iglesia donde que pintó su padre. Así que para nosotros es... Se la mostramos precioso. Aquí. Y les vamos a mostrar la iglesia también. Las callecitas por dentro. Contadores de luz y eso todo está pintado como si fuera un cuadro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos con una lancha a ver todas las calitas. Nos vamos a navegar por aquí, por el Cap de Creus y a ver todo lo que es las calitas por aquí. Así que, amigos, no se pierdan lo que viene ahora. Bueno, ya estamos aquí, dentro. Este es el barquito. Chonchi. Así que a ver qué tal. A ver qué tal nos va a ir esta experiencia marítima. Si no salimos volando por el agua. La aventura es la aventura. La aventura es la aventura. Allá vamos, amigos. Vale, esta es la casa de Dalí. Chula. Mira, despaza, sí, voy a intentar entrar al menos ahí.
si por lo normal siempre podemos entrar hasta ahí. ¿Qué decimos? En esta piscina nos vamos a bañar. La experiencia está siendo chulísima. Las voy a grabar un poquito el agua porque el agua es un color increíble. Un color maravilloso. Y el día espléndido. Ocho veces se va a tirar, aquí les voy a hacer un. ¿Espectacular? Yo la veo espectacular, ¿eh? Ahí va Daniel. Bueno, ya nos dimos un bañito aquí. Está buenísima la web. Está súper bien y ahora bueno. Dentro de un ratito ya vamos a volver con la embarcación. La verdad que es una experiencia súper bonita para disfrutar Cadaqués o esta zona desde el agua. Y ahora estamos volviendo de la excursión.
nos encantó la experiencia, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y llegamos y la experiencia chulísima. La recomendamos. Sano y salvo. La recomendamos que la hagan porque la verdad que está espectacular. Bueno, miren, estamos aquí. Miren mi trago de hoy. Ya está, ya puedes. Ya puedes. Un temita. Mi trago de hoy con mi paletita de mango. Debe tener picante porque esto tiene. El mi trago tiene tequila. Qué chulo, ¿eh? ¿Y el tuyo qué tiene? Yo tiene yuzu. Pero tiene vodka. Vodka. Tiene lima. Se ve bonito. Bueno, y estamos aquí, miren la vista. Bueno, estamos en un. Viendo el atardecer. Disfrutando de. Sí. Del día. Chonchi, estamos muy quemados. Nos ha tocado un poquito el sol porque hemos hecho una excursión súper buena. Hagamos un chin-chin. Con la barca. Chin-chin. Tengo miedo que se me caiga. Chin-chin-chin. Miren qué bonito, se ve todo de noche. Ya nos toca irnos, vamos a desayunar aquí. Y hay que ir por el paquete. Mira dónde estamos. Desayunando frente a la playa. Qué penita dejar cada que es, ¿eh? La verdad es que nos estamos acostumbrados a esta buena vida, ¿eh? Sí, uno se acostumbra rápido. Miren qué bonito que es. Los días no podían ser tan hermosos. Qué pena dejar cada que es. Último café en Cadaqués. Vinimos a desayunar al sitio que nos gustó. Me gustó mucho este sitio porque miren lo que es las vistas de aquí. Y llegó la hora de decir adiós. En esta ola tan hermosa, con estas piedritas típicas de Cadaqués, con este lugar tan hermoso, idílico. Bueno, amigos de la Chonchi House, llegó el fin. Bueno, de nuestro paseíto por Cadaqués, está a 2 horas de Barcelona. Espero que les haya gustado el vídeo. Denle a suscribir. Y nos vemos pronto en un próximo capítulo de la Chonchi House. Adiós.